La ciudad ártica de Norilsk, situada a 3.000 kilómetros al nordeste de Moscú, apura las últimas horas de luz antes de la larga noche polar, celebrando el festival étnico del Gran Argís en medio de gélidas temperaturas. Llegando a alcanzar la media anual a los 10 grados centígrados bajo cero, fortísimos vientos y 6 semanas de noche total cada año, el clima de esta ciudad de 170.000 habitantes se puede considerar todo menos agradable. El pasado 29 de enero de 2014 se registró un récord de frío con 64 grados bajo cero, lo que combinado con un viento de 40 metros por segundo, producía una sensación térmica de menos 118 grados. Pese a ese sadismo de la naturaleza y las 400.000 toneladas anuales de dióxido de sulfuro emitidas por las fábricas de níquel, Norilsk, la ciudad de más de 100.000 habitantes más al norte de todo el planeta, no responde a esa fama de museo de los horrores. No obstante, se trata del municipio más contaminado de Rusia y uno de los 10 primeros del mundo, debido a la incesante actividad minera y de fundición de níquel. Allí su museo de historia hace un recorrido por los orígenes de esta urbe, desde que en 1921 el geólogo Nikolai Urbansev construyera la primera casa, una cabaña de madera cuya réplica se ha situado junto al edificio principal.